Hello, good evening. ¿O no, pues? Hello. Hello, hello. Hi, hi. Ellen, thank you for letting me know. Gracias por dejármelo saber. And I hope you get better soon. Espero que mejore pronto, ¿ok? Okay, excellent. Welcome to the class. Happy Friday. I hope you are happy because it's Friday. Espero que estén felices de que sea Friday. I guess you work tomorrow. Supongo que ustedes trabajan mañana, pero only part-time. O todo el sábado. Hasta las 6 de la tarde. No me digan. Hasta el mediodía. Ah, okay. Okay, so that's good. And then you have Sunday. Tienen Sunday off, right? Aunque lo único que hacemos es cambiar de actividades y trabajar en casa, right? That's what we do. Carlos, you work on Sunday? Yeah. And when is your day off? ¿Cuándo es día libre? Aún no tengo día libre. Ah, por dos entonces. Compartimos el mismo sentimiento, ¿verdad? Yeah, I work from Monday to Sunday. And that's it. Yes. No hay descanso. Solo que mañana me puedo levantar un poquito más tarde. That's the only thing. But then, work, 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 work. Y agradecida porque hay trabajo. Porque pasé como 2 años que nada, ustedes. Nothing. Ganando menos del mínimo. Pero la experience. Teacher, I am not at home. Buenas noches, voy en el bus. Aún voy en camino. Ok, ok, ok. Veo varias personas que no están en home today. Ok. Bueno, para quienes van en camino, me avisan cuando llega. Y en ese momento, encendemos la cámara, please. Ok, let's start with attendance. Let me see, where is your attendance? Okay, here it is. Hear a noise. Pregunta, ¿se puede escuchar mi ventilador fuerte aquí a la par o no? No. Okay. No. Excelente, porque tengo calor. Este clima en Salvador, ¿verdad? Bien random. Unos días lloviendo fuerte. Como si no existiera un mañana. Y otros días, calor. Ok, let's see. Chun, 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 chun. There we go. Ok. Andrea, Yasmín, Aguilar, Castaneda. Present. Carlos Santana, Ramos, Peñate. Hello there. Ok. Dayana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, present. Ani Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta.
Good evening, present. Marlene Arely Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. So I'm missing still a couple of students. A ver, les voy a decir cómo va su récord de asistencia. Okay. Las personas con mejor récord están 65%. Ese es el porcentaje hasta el momento. 65%. Y let me check. Las personas que tienen ese hasta el día de ayer, porque el día de hoy no está contado, son Andrea. Carlos se acerca, pero le falta un poquito al 65, pero es un buen porcentaje. Ellen Gabriela. Jenny Elizabeth también se acerca, pero le falta un 0.5%. Kirna. Marta Idalia. Y le falta un 0.04% a Stephanie, pero son los porcentajes más altos que hay. Ok, de ahí tengo uno de 62 de Jacqueline Jamilet. Uno de... Sí, esos son los más altos. Vamos a ver quiénes tienen, para que sigan conectándose, que tienen que cumplir con los altos. Ok. A Eli está en 39.67. Hay que conectarnos un poco más ahí. Y Mario ya subió bastante. Está en 48.96. Ok. Así que ha subido. Ya. Yeah. Los demás tienen buen porcentaje. O sea, medio. Pero sí necesito que Eli. No sé si ya se conectó. La verdad. Yo sé que ya sale tarde del trabajo, pero por lo menos como conectarlo así el teléfono, solo sin estar en clase, pero o sea, para que vayan contando los minutos. Ya me marcaron aquí hasta quienes están arriba del 50. Todos los que tengo marcados son Andrea, Carlos, Diana, Ellen, Jacqueline, Honey, Jenny, Kirna, Marta, Lidia, Marta Idalia, Mónica, en Stephanie. Son las personas que ya tengo, ya cumplieron el primer requisito, que es el 50%. Ya después me van a marcar quienes tengan el 75 y quienes tengan el 75 arriba. Pasamos al siguiente module, right? Questions? No questions? Okay, perfect. Now let's continue. Let me. ¿Cuál es la clase de ustedes? My goodness. Let me see. In the class yesterday was July. Yep. How to use prepositions of time. We're going to talk about prepositions of time today. But before we start, please send the date to the chat. Okay? Send me the date to the chat. Y
Excellent, Andrea. Good job, Ellen. Good job, Mario. Excellent, Jenny. Excellent, Kirna, Karen. Suerte, hicieron falta las comas. Okay, yes. Today is, let me. Wait a second. Here we are. Okay, yes, today is Friday, July 15th, okay, Friday, July 15th, 2022. One more time, Friday, July 15th, 15th, okay, no 15, 15th, Friday, July 15th, 2022. The topic is how to use prepositions of time. That is the topic for today. Miren, 6 clases más. Only 6 more classes and we're done now. Okay. Let's continue. Vamos a practicar. We're going to practice this because I know you have been practicing. Okay. So we're going to practice this right here. So I'm going to read it for you. Ya lo hicimos ayer, but I'm going to read it again for you. Los demás también me escuchan mal, cortado. ¿O me escuchan bien? Un poco cortado. Ajá, un poco cortado igual yo. I can't hear you. But... Sí, claro, se le escucha. ¿Y ahora? ¿Siempre cortado? Yes. Sí. Sí. Bueno, entonces no le puedo pronunciation. Ya saben ustedes cómo hacerlo, pero mientras se restablece el internet, I'm going to send you to practice. El mismo tongue twister que hemos estado practicing. ¿Ok? ¿Sí me escucharon eso? Yes. Okay. Yep. Yes. Yes. Let's go.
Jamie, I'm sorry. Yo hablándole con el micrófono apagado. I'm sorry. ¿Se acaba de conectar? Sí. Ah, ok. Le voy a mandar a un grupo a practicar, ¿ok? Gracias. Very bow, super bow, a very border, and it was better than the border, very bow before. How is that, Tatiana? It's but, not about. It's, right? It's about. But. About. No. Es como que fuera con doble A, but. No digan bout, porque es incorrect, es but. But ahí cambiamos. But the border very about. Otra vez me dijo about.
Ahí está. Hi. Hello. Ahorita. Question. The word and A-N-D. How's the pronunciation? A-N-D. A-N-D. N. And. N. I-N-D. N. Yes, I-N-D. I-N-D. Ind. I, con the I. I de I, como ah, no, no, ey, 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 como ey, se me olvidó. Ay, and. Ay, Dios. Ah. And. And it was. And it was. La palabra and. And it was, and it was. Teacher. And, ¿hmm? And. ¿Puedes repetir la última, por favor? La última oración. And it was better than the butter, very bad before. And. La palabra en, o sea, E-N-D, ¿cómo se pronuncia? E-N-D. Oh, no, sí, en español, sí. A-N-D. Es la que ya rato les estoy diciendo. En. No, entonces A. Julio, ponga atención. A, N, D. En. En. En it was. En it was. Ok. Sí, en it was. ¿Qué pasó? Thank you, teacher. Ok. ¿Quién sigue? ¿Quién iba a repetir? Yo comparta, voy a compartir. No sé qué pasó, se me quitó. A Corita. Ay. Ah. No, hombre, Julia. No, yo no soy la teacher. Ah. La copia, la copia. Ah, copiamos, a ver qué es lo que hacemos. ¿Cómo pronunciar como en inglés británico? Necesito que se silencie, please, 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 please. Pongamos mute en los micrófonos para que puedan escucharlo. And. 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 Yo no sé dónde estaban sacando el and. 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 Yeah? And. Exactly. And. Se parecía a la voz de Mario. And. Hello again. So I'm gonna go with pronunciation one more time because as I can see, como que we're forgetting. So I'm gonna go here. This is it.
Betty bought, les había dicho como dos A, ¿se acuerdan que les dije? Porque si no lo decimos con dos A y solo una A, suena como murciélago. Bought. Betty bought. Esto junto. A bit of butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was en. Tuve un grupo que tuvo muchos problemas con esa palabrita. And it was better than the butter Betty bought before. Okay? That's what it is like. El reto es que lo practiquen el fin de semana. So when we come back on Monday, ya son experts on this. But remember que no solo es en la cabeza. No, porque si yo me imaginara que hago ejercicio todos los días, ya estuviera delgada. Pero como no funciona así, right? We have to do it, like actually do it. Okay, now we're going to go with the topic that is how to use prepositions of time. So in English, we have three main prepositions of time that they can be confusing sometimes. I don't know if we saw the prepositions of place already, or we didn't. No, we didn't. Estas preposiciones se pueden utilizar tanto como del lugar como de tiempo, pero ahora solo vamos a aprender time, okay? We have three main ones. They are at, in, on. Prepositions of time, at, in, on. At, wait. At is used for precise times, tiempos bien precisos. For example, when we talk about the hours, at 10:30 a.m., at 8 o'clock, at bedtime, at breakfast. Then we use in. Is used for months, years, decades, centuries, and long periods of time. So, ya esto es más, abarca más tiempo. So, we can talk about a month, en un mes específico. We can talk about decades, décadas, años, siglos. Okay, long periods of time. This is very precise, very specific. This is general. And on is used for days and dates, fechas. Fechas tanto como Navidad or fechas como una fecha específica. For example, on Christmas or on December 20. Fourth. Si solo dijera el mes, dijera in December. Pero como voy a decir on December 24th, porque voy a decir la fecha en específico. So we have examples like on a summer evening, on Christmas Day, on Christmas, on Friday. Para decir los días, el lunes, el martes, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on. We have more examples. Para los tiempos del día, three specific, like most important times in the day is la mañana, en la tarde, en la noche, right? En la mañana, en la tarde, en la noche. In English, vamos a decir solo in the morning, in the afternoon, pero en la noche no vamos a decir in the night, okay? Vamos a decir at night. At night. Porque voy a decirle esto a varias personas. Aprovecho usted quien cena con nosotras. At night. Y se ríen varios porque son varios. At night. ¿Ok? ¿Por qué anoche se tiene que decir at night? Porque así son las reglas. Así son las reglas. Uh-huh. No se puede decir in the night. Uh-uh. Es incorrecto. Es at night.
Así como, por ejemplo, en la hora del almuerzo se dice at noon, no in the noon. En la mediodía es at noon. So, vamos a dividir los tiempos. In the morning, at noon, in the afternoon, at night. Así sería. En la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche. In the morning, in, at noon, in the afternoon, at night. ¿Ok? Así es como lo manejaríamos. In the morning, at noon, in the afternoon, at night. Por ejemplo, si les pregunto, ¿a qué horas nacieron ustedes? Mónica, ¿usted sabe a qué horas nació? Mm, 12:56 a.m. A.m. Hey. O sea, en la madrugada. Sería cero. Okay. So, Mónica was born, eso significa nació, was born in the morning, in the early morning, actually, en la mañana, temprano, early morning, at, me dijo, 56. Sí. Ok. So, Mónica was born in the morning at 12:56. Les voy a dar un ejemplo de cómo utilizar las prepositions of time, hablando de años, meses, horas, bien específico. Por ejemplo, todos vamos a hacer este ejemplo. Todos, todos, todos. Todos y todas. I want you to do it. Vamos a decir, I was born. Primero vamos a decir, yo nací in, y me dicen el año. No se preocupe, no le vamos a ir a contar a nadie cuántos años tiene. I was born in 1994. I was born in. In, porque estoy hablando de un año. In. I was born in 1994. In July. That. Ahora más específico. I was born in, on, ah, ya me iba yo en la chicahuita, yo solita. I was born on July 17th, 1994, at, y ahora voy a decir la hora, decimos at 7:05. At night. Podría decir PM, pero como estamos practicando esto, voy a decirlo así. Primero vamos a decir el año, luego el mes. Like this. Okay. So you see we have in. We have on. And we have at. So, quiero que todos estén haciendo su ejemplo. I was born in 1994 in July. I was born on July 17th. Y aquí ya digo on porque ya tengo la fecha. Aquí como solo me refiero al mes, digo in. Pero como ya tengo específicamente la fecha, digo esto. So, I was born in 1994 in July. I was born on July 17th, 1994, at 7:05 at night. ¿Se entiende el ejercicio que estamos haciendo? Escriban eso así, como lo he escrito yo. Y lo mandan al chat para poder revisárselos.
Teacher, tengo una duda. Uh-huh. En este caso, cuando de la mañana sería in the morning. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo aparece acá? In the morning. Carlos, yes, pero acuérdense que estamos practicando las preposiciones, por lo tanto sería in the afternoon. Yo sé que es PM y es correcto, yes, pero para que practiquemos the prepositions. Pueden mándelo todo junto para que no se me descontrole el chat. Porque cuando le dan enter, ya dos personas más le dieron enter al mismo tiempo que usted. Y se pierde la información. Sigan la estructura que yo tengo aquí. ¿Okay? Esa estructura. No estén cambiándola. Cuando me están mandando uno por uno la información, se me pierde con la de los demás. Mándenlo cuando ya tienen all together, ¿ok? Like all together. Pero mientras terminan, I'm gonna go with attendance, ¿ok? ¿Los dos ejemplos le íbamos a mandar o solo uno? Ambos. Es que son solo uno, pero las había dividido para poder explicarles. Ok, let's go. Wait. Okay. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Diana Michelle Cruz Portillo. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Present, teacher. ¿Quién dijo present? Dijo, escuché dos presents. Cuando dijo mi nombre, no contesté porque estaba escribiendo en el chat, como del teléfono. Ah, ok. Dayana. Ok. Ellen, y yo contesté también. Ok. Ok. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hany Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Present. Kirna Leticia Moya Menjívar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelí Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Present. Roxana Elizabeth Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Solo me hace falta entonces Marlene. Today. No, les digo, mándenmelo junto, porque si me lo mandan así, o sea, un pedazo primero y otro pedazo después, se me complica. Y la hora no me pongan AM, póngame in the morning, in the afternoon, at night. Me están poniendo los meses en español. Estoy revisando. At morning. ¿Seguro que es at morning? ¿O in the morning? Morning. In the morning. Ajá, aquí veo un at morning y no me pusieron la hora.
¿Qué me quiso decir aquí? I was born in 1995 in January. I was born on January 24th, 119. What is that? Fue error, teacher. Oh, okay. Pero luego corregí. Ah, okay. Vamos, voy bajando. I was born on April 7th. Ven, como me lo mandaron separado, ya no leo la coherencia, porque a mí me aparecen los mensajes de todos y todas. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Vaya pues, primer llamado. Ay, se la valgo por cómo se siente hoy, ¿verdad? I was born in 1992 in March. Pena, y ya no le sigo la coherencia porque varios me lo han mandado así. No lo mandan together. I was born on December 2nd. Pero ya me mandó primero el que dice in December. Ya me dio ansiedad. El primero decía at. ¿Dónde? Me equivoqué, decía at. Y era in. Y después mandé el. Ajá. Ok. Los meses del año siempre la primera letra es mayúscula, capital letter. Bien, ahí está mejor ya. I was born, no I was. Uy, ya me estresé. Bueno, me faltan varios ejercicios, de hecho. Estoy fijándome que no lo han mandado todos ni todos. No. Por ejemplo, aquí vi un pedazo de uno que no encontré el final. Porque me pusieron... I was born in 1991 in July. Pero de ahí ya no encontré el resto del ejercicio. O sea, me lo tenían que mandar así. Junto todo. Lo voy a explicar. Like this. Así. So primero el I was born, luego el año, luego el mes, luego el mes con la fecha y el año, luego la hora, luego el tiempo del día. Y estamos jugando con las three prepositions of time. Si no está así, está incorrecto. I was born in año, simplemente año. In, mes. I was born on, fecha específica. Mes, día, año. Ah, una cosa que me cometieron ahí el error, no me he fijado, es que me pusieron, por ejemplo, May 2nd. ¿Cuál es el error acá? No estamos utilizando los cardenales, números cardenales. Sí, sí lo estamos utilizando. Está bien poner las letritas, pero ¿cuál es? Perdón, era abreviado. ND. Es ND. Ajá. Y pusieron. Sí, así es. Ajá. A ver, y me faltan varios. Come on, what are they? Voy a decir los nombres de los que me faltan. A ver. I'm driving. I can't. Right. Okay, okay. Justo a decir Mario iba. A ver, Stephanie no me lo ha mandado.
Jamie iba a decir, pero ya me lo mandó aquí, pero completo. Andrea, no estoy segura, no sé. No, Andrea no lo ha mandado. Bueno, no puedo detener la clase. We're going to continue. Okay, so we're going to continue with this. I was born in 1994. Hani, ¿usted nació en el mismo año que yo nací? ¿En el mismo mes? No, se me fue por apretar otro. Oh, okay. 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 Let's continue. Vamos a ir a los breakout rooms y compartimos con nuestros compañeros. La pregunta va a ser, para que les quede guardada aquí en el chat, la voy a mandar al chat. When were you born? Ups, perdón, la mandé un mensaje directo para alguien. Teacher, the Sunday is your happy birthday. Yeah, on Sunday. It's this Sunday. When were you born? Otra que pueden hacer más específica. What time were you born? ¿A qué horas nació? At what time were you born? Okay. Let's go and practice. Y las personas que no lo han mandado, please. Let's go. Vamos, vamos, let's go, let's go. No le digo la invitación, Kirna. Mario, cuando pueda, se une.
pero bueno. Pero normalmente en inglés para poder decir las fechas, por ejemplo, el 1 es first, el 2 es second, el 3 es third. De ahí del 4 en adelante, lo que se hace es colocarle la TH. Que eso es como fourth y hago la entonación de la T y la H en todas las fechas. Ajá. Ahora, si tratamos de hacer como las fechas, de traducirlas tal cual se escriben en español, que escribo lunes 15 de julio de 2022, eso en inglés no sucede, porque en inglés la mecánica de ellos básicamente es como poner primero el mes. Después, perdón, normalmente ellos lo abrevian como el mes, el día y el año. Sin embargo, no puede. Cállate vos. Roxana, le toca preguntarle a alguien. Pero es que no tengo la pregunta como era. In one. ¿Qué año es? De 1986. Okay.
Did you watch the video that I sent in the chat? Yes. Yes? Yes. Okay, okay, okay. Now we're gonna do an exercise together about the prepositions of time. But before we do the exercise, yo recuerdo que les había explicado cómo escribir fechas, pero díganme si no se los había explicado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Si lo mandan al chat, ¿verdad? Sí, ya no había explicado. Una, no sé si es como observación, comentario, sugerencia o todas las anteriores. Pero, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar con diferentes compañeros y tener un par de pláticas no solo en las clases. Entonces, alguna de las cosas era como, hay varios compañeros que es como su primer nivel. Entonces no han tenido ningún tipo de clases antes. Entonces algunos es como sienten que es muy rápido y no queda como ese chance de poder comprender lo que se está hablando. Y algunos por pena, porque el otro se va a burlar, etcétera, no lo dicen. Pero también hay como algunos aspectos, por ejemplo, algunos no sabían en qué mes o cómo se decía el mes en el que cumplían años, porque no saben ni siquiera cuáles son los meses en inglés o cómo se dicen los meses en inglés o los números tampoco. Entonces, no sé si sería conveniente, o desconozco la verdad del programa, pero quizás sería como un poquito conveniente, digamos, mencionar las cosas básicas, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Algunos no sabían cómo se decía su mes de cumpleaños, o sea, sabían el mes en español, pero no saben cuáles son los meses en inglés. Y los días igual, entonces, como les repito, desconozco el programa, pero creo que sería como bueno, poder, digamos, empezar con lo básico. Por ejemplo, yo le decía a unas compañeras, los números en inglés después del 20 es como que va, se pone 20, después 1, 22 y así. Entonces, para que al menos como que se vaya familiarizando, porque hay algunos que han dicho no voy a continuar porque sienten que es como demasiado rápido. Entonces, no queda ese chance de poder como digerir bien lo que se está viendo. Eso es lo que yo he logrado percibir. Puedo estar equivocada. No, en realidad está en lo correcto. Pero el programa aquí es inglés para el trabajo. Entonces, en realidad siempre lo llevo así y yo he metido temas incluso que no están en el programa. Porque si ustedes se fijan en el manual, hay temas que no, pues no están ahí. Ahora, ¿puedo hacer un review si ustedes me dicen eso? Por ejemplo, como decía usted, ¿verdad? Si me dice teacher, pero yo no sé cómo se dice mi mes. Entonces yo ahí explico, ¿verdad? Pero como dice usted, también tienen como pena de preguntarme y qué bueno que me lo diga para yo saberlo. Lo de los números, en adelante del 20 para allá, los números creo que no los habíamos visto. ¿O los habíamos visto? Lo que pasa es que yo llevo dos programas de la mano. Entonces estoy revisando las PPTs. Los números de hecho no los habíamos visto. Entonces es por eso que también está como sería mi fecha de cumpleaños. O sea, porque lo sé en español, ¿verdad? Por ejemplo. Ok. El tema pasó de ser a las preposiciones del lugar a esas cosas en específico, ¿verdad? Exacto. Que no sabía. Ok. Bueno. Uno, preguntarme, siempre preguntarme, ¿verdad? Porque si no lo saben, pues hacerlo. Porque aquí el programa sí no lo incluye. Y creo que lo incluye, ya se van a dar cuenta, más adelante. Es como que más adelante les va a enseñar estos temas que me están preguntando en este momento. Pero yo siempre puedo hacer un refuerzo, eso no hay problema. Si ustedes me dicen que no saben decir los meses, los días, los números,
Entonces yo en la otra clase que tenga dejo un espacio para eso y quito algo de lo que ya estemos viendo que sea para ustedes como repetitivo. Por ejemplo, el lunes tengo aquí una que dice vocabulary practice, práctica de vocabulario. En lugar de darles la práctica de vocabulario, puedo darles un reinforcement de months of the year, days of the week, and things like that. Ok, entonces si me dicen, si quieren, puedo hacer un reinforcement de eso, un refuerzo, porque si no lo incluye el programa. ¿Más comentarios? También estoy de acuerdo, teacher, con lo que mencionaba Lilia Stephanie. Porque sí hay compañeros que tienen esa dificultad, ¿verdad? Con los días, más que todo es eso, días, números, meses y profesiones también. Que, ¿profesiones? Que sí, porque a veces nos toca hacer como oraciones e incorporar o en actividades que hacíamos. Entonces creo que eso también nos puede ayudarnos, ¿verdad? A todos. Denme un segundito, voy a cambiar la clase ahorita. Porque yo enseño otro programa que se llama FI y en ese sí acabo de estar enseñando esas cosas. Entonces, a veces me confundo y no sé si a ustedes, con usted, pero como ya están aquí hechas las PPTs, ya vi que ese tema no está incluido para ustedes. Y vamos a ver, bueno, ahorita vamos a expresar, o sea, la fecha ya les dije como, pero no les he dicho no, parte por parte, ¿verdad? Los días de la semana. No, un segundo. Y ya les enseño. Ok. Bien, vamos a ir con los meses entonces, para poder escribir las fechas. So these are the months of the year. Okay? Like these ones. We have... Sí, ahorita le voy a, o sea, me un mensaje ahí que me mandaron. Yo le voy a dar la clase como me la están pidiendo, no como el programa lo está poniendo, porque el programa ya, pues, si no saben lo que estábamos viendo ahorita y se regresaron a otra cosa, no puedo avanzar. Ok, let's go with the months. So, these are the 12 months of the year, and we have the writing. I'm gonna say the pronunciation, ok? First one is January, no January, it's January, February, March, April, May, June, July, or August, September, October, November, December. One more time. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Incorporando un poco el tema que me pide el manual que les diga, con todos los meses del año, si solo van los meses del año, vamos a decirlos con in. In. For example. Christmas is in December. Independence Day
Día de Independencia. Independence Day is in September. Halloween is in October. The first month of the year is January. Vacation is in August. Okay, one more time. Pronunciation. Después le pido a alguien que me ayude con la pronunciation too. January. February dice aquí. No me ha fijado. Brua. Wait. Ahí está. February. Let's put R there. February. Okay, again. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Let's see. Monica, can you say the months? All of them? Oh. Yeah. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Excellent. Vamos a ver, let's see one more. Honey. January, February. January. January, February, March, April, May. Aquí sería April. 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 Como que de la R nos pasáramos a la L de un solo. April. 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 May. 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 May, honey. June. June. July. 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 August. 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 September. October. November. December. Excellent. Marta Lidia. January, February, March, April, 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 May, June, July, August. August. ¿Cómo? August. August. No, como con O las dos. O, ghost. O. Ghost. O, ghost. September. October. November. December. 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 Ok, yes, excellent. Now, de estos, escojan el mes en el que nacieron. You choose the month where you were born. Now, let's continue. These are the days of the week.
as we have been in classes, we know the days from Monday to Friday. Also the weekend, we have Saturday and Sunday. One important thing about this, it's this pronunciation. It's day, day, no, die. Die significa morirse. So, day, day. Now, all of the pronunciations are going to be day, 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 day. Only will change the first part of the week, day of the week. For example, let's go. Monday. Tuesday. This is not Wednesday, no, it's Wednesday. Wednesday. Now, this pronunciation is like the number three. It's Thursday. 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 One more time. Thursday. This is Friday. Then we have this other one. It's two syllables. Saturday. You can say Saturday, it's fine. But I will prefer to say Saturday. Both pronunciations are correct. Saturday, both. And this is not Sunday, it's Sunday. Sunday. Okay, one more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. One more time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, now I'm gonna have some students to help me. Andrea, tell me. Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday, Thursday, aquí la lengua en medio de los dientes, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Jamie. Monday, Tuesday, Thursday. Thursday. No, Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Okay. One more person, Jenny. Monday, Tuesday. 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 Es que siento muy fuertes ahí. Usted lo dice, escuche las diferencias. Me está diciendo Tuesday y yo le digo Tuesday. Tuesday. Ahí estamos.
Tuesday. Wednesday. 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 No. Wednesday. Ya me trago. Wednesday. Solo Wednesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday is Sunday. Okay, correct. Now, let's go. One more here. These are the ordinal numbers, but let me just. Okay. The ordinal numbers in English, they have different writing than the cardinal numbers. Because in the cardinal numbers, this is one. But in the ordinal numbers is first. This is second. This is third. Son los únicos que tienen different letters. S-T, N-D, R-D. Until we get, que lleguemos al 21st, ¿verdad? First, second, third. Now, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. And you need to do that pronunciation at the end of the number. The th pronunciation. It's not the same six as sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th. Now, when we get to the number or the date, 20, or like this, it's gonna be 20, 20 what? First. First. 20, first. Then again, when we get to the next date, it's gonna be 20. Second. 22nd. The next day, it's gonna be 23rd. 23rd. Now, when we get to the number 24, now we're going to continue like this. 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 30th. Then we get to the number 30. So we write 30, 30 what? First. Like that. 30, first. Now, when we write the date, the only two letters that we're gonna write are the two last letters. So in this case, it's th. Just in the 20 and the 1, and the 21 is, and the 31 is first. First, 21st, 31st. In the second,
22nd. No tenemos 32nd, ¿verdad? Then third, 23rd. Only in these cases will change. Okay? Only in these cases. Now, based on that, we have the date today as what day is today? Friday. Friday. Always capital letter at the beginning. Capital letter, mayúscula. Friday. What is the month? July. 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 And the date? 15th. The last two letters? What are the two last letters? T-H. T-H, correct. And the year, always with the years, números grandes, we can divide them into smalls. 20, 22. 22. For example, this one, it will be 1978. 19, como 19, 1978. This one, 1985. 1985. 1999. Only if I have, for example, this one here, it's difficult to say 2001. It's better 2000, miles. Si tengo 3,000 sería 3,000. 4,000, 4,000. Entonces sería 2,001. 2,001. Porque no está dividido en todos estos números. Ok. Now, based on this information, send me to the chat your date of birth. Su fecha de nacimiento. I would like to have the day, el día, the month, the date, and the year, okay? Again, I repeat, day, month, date, year. Day, month, date, year. Day, month, date, year. Now I repeat in Spanish. Día, mes, fecha, año. Día, mes, fecha, año. Day, month, date, year. And remember,
always capital letter, the first letter of the day of the week, the first letter of the month of the year. Capital letter, mayúscula. Capital letter. Okay, I'm gonna mention the people who have sent it. Mario, good job. Ellie, good job. Stephanie, good job. Monica, good job. Carlos, good job. Kirna, you're missing the day. Andrea, good job. For example, Andrea, your year is 2000, right? You're not gonna say 2000. It's better if you say 2000. Ellen, good job. Karen, good job. Now, Kirna, excellent. Jenny, good. Marta y Dalia, good job. Only that in English, we don't use the commas. O sea, vamos a utilizar esas comitas in English. Only the first, look in here, like this one. This comma right here. That you're gonna need. This comma. Todavía me faltan un par. I'm still missing some. Oh, and remember. No, pero mientras terminan eso. Remember that you can ask for a reinforcement class. Ustedes tienen derecho a pedirme una clase de refuerzo de 10 minutes. Ya se los había dicho. So, for example, next week, if you want 10 minutes, only you, you can send me a message, teacher, please, I would like to stay the 10 minutes today. Me gustaría quedarme los 10 minutes today y me pregunta un tema que se le esté complicando and I will help you, okay? Yo, it's my job to help you. Now let's go with the last attendance. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there, perdón, es que estaba tomando agua. Okay. Está llevando la botella. Dayana Michelle Cruz Portillo. Dayana is not here? Okay. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Ya voy a corregir esa fecha. Hani Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alnoes. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Menjívar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marlene Arelic Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes.
Present. Ok. Now, aquí me enviaron una fecha y me ponen at para el año. No, en el año no se pone at. Ok. La fecha va así como estructurada como se las explicaba. Sin eso de at or in. Porque el at solo es en las preposiciones del lugar. Ok. Solo quedaría y ahí tendría que ser th. Tuesday con mayúscula la t. January con mayúscula la J, 7th, TH, eliminamos el at, 1991, like that. Lo mismo la que me mandó la fecha abajo, Monday, July 24th, con TH, eliminamos el at, 1977. Y si tienen más ideas de temas que les gustaría que refuerce, me lo pueden escribir en el chat de WhatsApp, ¿ok? Para hacer una clase de refuerzo e ir un poco más despacio. ¿De acuerdo? Okay. Thank you. Gracias. Well, have a good night and have a good weekend. I will see you again on Monday. Please, please work on the platform. Trabajemos en the platform, please. I beg you. Okay? Good night. Bye bye. Good night. Okay, bye bye. Good night. Bye. Thank you. Bye. Bye bye. Bye.